una primicia, sí, un debatico, un debatico, tengo una primicia entonces, bueno, que se la hace justamente cinco minutos a través de la cuenta de Instagram de la Miss Universo 2003 y Miss República Dominicana Universo 2002, Amelia Vega quien dijo que tiene o que está también otra vez en no. dulce espera, no, sí, ¿Sí? no. va a tener mi otro a, bebé, mi amor yo pariera ocho <laughs> si no era esa mujer, bueno y es que están saliendo, todos son lindos, eh todos esos niños, Señores, son lindos e inteligentes oíganme bien, óigame bien nosotros estamos viviendo en un mundo actual donde nos hemos acostumbrado a la idea Hay moderna muchacho. a la idea moderna ah. de que un hijo y dos hijos son familia. Cuando en los años venideros se den esas Navidades, esos días de la madre, usted con un solo muchacho, la cosa como que muy dura. Cuando venimos de generaciones donde estamos con todos los tíos, con pila de primos y usted con uno y con dos. Entonces, yo entiendo que las condiciones económicas y sociales no son las mismas de antes. Pero si ya? una mujer tiene un matrimonio estable, un buen hombre a su lado, dinero belleza, condición para darle buena educación a sus hijos. Mi amor puede tener ocho si ella quiere. Eso es así. Ocho. Ahí puede tener. Hay dinero. Ocho. A esos, a esos niños... Ahí hay a esos niños. Que, que para... A esos niños no les cae. Que se ponga que, que. fea, de flecada y mañana. No, pero ella no, no cambia Yo no sé... No, no, para. Espérate, Amelia Vega tiene un solo problema. y que en cada parto se pone más, más bonita. Bella, más Fíjate, bella. en serio. Entonces, aunque Además, no estoy de acuerdo con que tenga tantos muchachos. porque sí, tío, hermoso. O sea, yo me dedicaría, hermoso. pero tenemos yo personalmente. Hermoso, tenga hijos. Vamos a escuchar, tenemos un audio para ahí de nuestra audiencia si podido, maravillosa que si le encanta. Si yo hubiera podido, voy por el cuatro. No, a... ¿En serio? ¿Quién? Vamos a escuchar el audio. Ay, vamos no.